encima de la camilla. Sin pilas ni enchufes a la red, puedes ver cualquier videocassette. Esta bola divina pone música divina. Y sin plato ni amplificador, suena igual que la televisión. Colombia, Colombia, y me pego un voltio. Aprender estas palabras son el nuevo abrazo. Como un ordenador personal, es la bola de cristal. Bueno, hola a todos, bienvenida a Avilés Olvido. Hola y gracias, gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Bienvenidos al Centro Niemeyer, a todos vosotros. Bueno, yo antes os quería decir que hoy estamos aquí, entre otras cosas, por Pablo Pérez Mínguez, uno de los fotógrafos que mejor retrató los tiempos y las cosas de este país en el momento en el que a él le tocó vivirlas. Y Detalles Invisibles es la exposición que estará hasta el 30 de septiembre aquí en el Niemeyer y que contiene una selección del archivo de este Premio Nacional de Fotografía, que incluye viajes, series personales, retratos y también, cómo no, la movida. Por eso, por la movida, por esos años, por su relación con Pablo también, por la amistad, quiero decir, está hoy con nosotros esta chica que en la exposición además podéis ver flotando en su celebración el día que cumplió 18. La conversación que tendremos ahora con Olvido Gara Alaska, se presenta bajo el título, habéis visto ahora la cabecera de aquel programa que supongo que, bueno, gran parte recordáis porque son muy pequeños, ¿eh? Lo acaban de corear. Pero lo acaban de corear, los has escuchado, ¿no? Es el subconsciente colectivo, pero bueno. Pues esta charla se presenta bajo el título de Barrio Sésamo a la bola de cristal o cómo la movida cambió la cultura en España, en alusión al revolucionario programa que ella presentó durante la segunda mitad más o menos de los años 80. Y ahora, antes de empezar, voy a leer unas líneas, prefiero hacerlo así, haber escrito, bueno, un texto muy breve, un tanto absurdas en realidad, absurdas porque ya no necesita ninguna presentación, pero bueno, en este intento de intentar presentaros a una de las personas que menos presentaciones necesitan en este país, pues ahí voy. Me pongo cómoda para escucharte. Alaska estaba en todas partes. La podías ver el sábado por la mañana en la televisión, al lado de la bruja Vería, y el jueves por la tarde en las páginas de Lola de tu abuela. Ojeado a la hora de la merienda y sorprendido de encontrarte al lado de Mundo Singular, aquella chica con los pelos de colores, tumbada junto a esa piscina que hoy recuerdas, aporticada y tan grande. Alaska está en todas partes. Alaska y Mario. Y uno piensa en la gracia de Olvido Gara convertida en la pieza irrenunciable del tándem. Alaska y Mario, Alaska y los pegamoides, Alaska y Dinarama. Alaska y yo. Nacimos al tiempo, solo que mientras a mí me cortaban el cordón umbilical, ella rompía un cordón transoceánico y aterrizaba en Madrid. Segunda vida. Después el rastro. Nacho, Carlos, tantos amigos y lo demás lo habéis cantado y bailado tantas veces que cualquier esfuerzo por mi parte en acotar, relatar o anotar su carrera sería en vano. Alaska, no encuentro otra forma de decirlo, Alaska es pop, Olvido es pop,
Fangoria es uno de los grupos más importantes de la escena nacional. Mañana estarán actuando en Oviedo junto a Nancy Rubias. Y la posición de Alaska en ese contexto está fuera de toda duda. Creo que España puede dar las gracias por tenerla aquí, de que sea de alguna forma nuestra. Una artista hecha a sí misma una y mil veces encantada en su repetición. Pido un aplauso para ella y empezamos. Bueno, que recordaba que llegas aquí en el 75, creo. 73. ¿Qué te encuentras y qué dejas atrás? ¿Cuál es la comparación que se puede hacer con México en ese momento, el México de ese año y la España de ese año? Es muy clara, y supongo que es muy clara porque para una persona con 10 años hay una serie de referentes o de visiones del mundo que son las que son. Es decir, es el mundo que te rodea, cómo es el ambiente en el colegio, cómo es pues la música que escuchas o los programas que ves por televisión. Yo siempre he dicho que mi infancia mexicana se pareció muchísimo más a la infancia que tienen los niños hoy o que llevan teniendo un tiempo que a la infancia de las personas de mi edad en España, que no se parece nada. Yo llegué de México, que es un país multicolor, llegué de un colegio laico donde no había uniforme, un colegio norteamericano, donde yo ya desde el 71, 72, 73 consumía música pop, que eran los Archies y eran los Jackson 5 y eran los Carpenters, y sobre todo era un cantante que se llamaba David Cassidy, que era el Justin Bieber de la época. Y yo llevaba mi carpeta forrada con sus fotos y jugaba las series de televisión con mis amigas, y esas series de televisión eran Star Trek, eran los Monsters, vale, todo un mundo. Hija de padres divorciados, cada uno por su lado. Llego a España en el 73 y es verdad que yo siempre lo digo, que España era como el nodo, era en blanco y negro. Yo llego a España y la veo en blanco y negro. Eso es un buen resumen de lo que yo encuentro. Fue un bajón entonces, ¿no? En principio fue como raro, fue raro. Aparte ya de las cosas obvias y absurdas como la forma de hablar, que te resulta chocante, a mí la vuestra en su momento y a vosotros la mía en su momento, fue raro. Aquí no había... claro que existía una cultura pop y una cultura alternativa, pero era underground y era para los pocos, no era como... Allí era para los niños también, como es hoy en día. Y me costó, vamos, un poquito al principio acostumbrarme y volver a encontrar el hilo de las cosas que me gustaban. No sé, al hilo de ese, igual de ese choque cultural, si es que lo hubo, no sé si se puede decir tanto. No sé si es algo que sigue estando presente, o sea, si recuerdas vivamente de eso, de el llegar a España, es decir, el ejemplo, vamos, el detalle de ese día o de esos días o de la llegada concreta. Pues fíjate qué cosa más tonta, me acuerdo de la megafonía del aeropuerto y me parecía que todo el mundo me gritaba porque tenemos, ya puedo decir, aquí una forma de hablar un poco más fuerte. Yo estaba acostumbrada a estar entre españoles, en el centro asturiano, con mi padre, pero verlo así era todo, fue un poco hostil. Pero no era porque fuera hostil, sino que es lo que dices tú, un choque cultural, un cambio. Los niños mexicanos todavía hoy en día, tú ves que los niños mexicanos guardan unos ciertos modales, unas ciertas formas que el niño medio español como que normalmente no las tiene, quiero decir. Un niño mexicano, tú entras a un restaurante en México y no te preocupa lo más mínimo que haya niños porque van a estar sentaditos comiendo. Aquí como veas un niño dices, me van a dar la comida, por mucho que me gusten los niños. Entonces yo era así, apocada, educada, calladita, pero sí es verdad que probablemente si no hubiera sido por ese afán de adaptarme al... esa necesidad y esa cosa vital que es supervivencia, de adaptarme a unas circunstancias nuevas, a lo mejor no hubiera estado yo casi ni 2 años después ya buscando en otros archivos que ya era un mundo que empezaba a descubrir. Claro. Con 12 años, que ya era Bowie y ya era pues Brian Jones y ya eran otras cosas. Porque decías que claro, que aquí sí había otra cosa, pero
quizá lo, sí había un underground, sí, pero un underground vinculado a otra cosa, no al pop, ¿no? Igual sí, era el rollo, el progresivo, toda esa sí, historia, ¿no? Es pero fíjate más, que es curioso, porque y está muy bien que lo recordemos hoy aquí, porque hay gente muy joven y todos mitificamos, igual que yo mitifico la Factory de Andy Warhol, y la Factory de Andy Warhol pues era un sitio donde iban unas y estaban ahí por la tarde como estamos nosotros con nuestros amigos, pero se mitifica. Parece a veces cuando hablamos de los años 80 que todo sale de la nada y que esto fue una especie de generación espontánea, y no es verdad. En España, aparte de ese underground o de lo que se llamó en Barcelona la Gauche Divine, que no tenía nada que ver con nosotros, pero es verdad que es gente que activamente estaba participando y cambiando la cultura de este país, ha habido un pop maravilloso. O sea, el pop español de los años 60 y el de finales de los 50 fue muy rico. En disco, y no solamente como, sino como fenómeno social, quiero decir, las Carinas, los Fórmulas Quintas, los Diablos, los Rafaeles, los Bravos, eso fue un fenómeno real y era pop de las chicas gritando, o sea, era pop, no era underground. Pero eso se había, cuando yo llegué aquí estaba, se había quedado como atrás, ya no participaba de eso. Pero es verdad que bebimos de todo eso nosotros, cuando digo nosotros digo todos, para iniciar lo que luego se inició. Claro, sí, yo creo que no había pop en el sentido de ese pop contemplado ya como algo no, intelectual o una cosa... No, para nada. Luego volvemos a esto, pero hablabas antes del Centro Asturiano de México, porque tu padre era de Gijón, creo. Sí, de Gijón. Y la vinculación con Asturias es algo que, no sé, él te transmitió de alguna forma, te sentiste especialmente vinculada a esta tierra o... Pues, de hecho, no había un plan muy claro de dónde íbamos a vivir cuando llegamos en el 73... mi padre no sabía si íbamos a venir a vivir a Gijón o íbamos a quedarnos en Madrid, y pasamos el verano en Gijón, pero luego, a ver, mi padre es el típico caso, no sé si algunos tendréis en casa que, o hayáis tenido familiares, el refugiado siempre vive una entelequia y un sueño que no existe, y mi padre y todos sus amigos querían volver a una España que no existía, que era la que ellos habían vivido de adolescentes, porque se fueron adolescentes. Mi padre se fue adolescente y cuando llegó no le gustó Gijón, no le gustó Madrid, no le gustó nada, y a los dos años se fue a México. Decía, esta no es la calle, esta no es la casa donde yo viví, era más grande. Esta no era, nada era lo que él llevaba 40 años mitificando. Entonces nada le gustó y al final... Era mejor vivir en el recuerdo, ¿no? Sí, es que al final es una cosa... Y yo lo vivía mucho eso en el centro asturiano, por ejemplo, o en el centro cubano con mi madre, si es que es lo mismo. El desarraigo produce que te arraigues a cosas que se acaban convirtiendo como en un mito, en una leyenda. Vives de recuerdos. Yo siempre he vivido entre emigrantes, entre refugiados, los cubanos, los asturianos. Entonces entiendo muy bien la mentalidad del que está... Fuera de su sitio. Pero tú sí te sientes ahora enraizada, ¿no? Yo sí. Y además, hay una cosa que es total, y es vivir en un país por elección. Todos estáis aquí porque habéis nacido aquí. No habéis tenido posibilidad de elegir. Yo de repente lo he elegido. Entonces, cuando me pongo a defender, puedo ser la más defensora. También cuando me pongo a criticar, puedo ser la más criticona porque lo veo desde fuera. Pero está muy bien decir que estoy aquí, pero porque lo he decidido y porque lo he elegido. Claro. Quería hablar un poco de Pablo. Acabas de ver la exposición. Bueno, no sé, ese recorrido que has hecho ahora, ¿qué te hace pensar? Que... A ver, lo que hay que pensar en la figura de Pablo. Pablo era un fotógrafo, cuando lo conocimos era una persona más mayor que nosotros. Como ocurría normalmente a finales de los 70, yo tenía 13, 14 años y de ahí a los 30 y tantos estaba todo el espectro de personas que no encajábamos ni con, obviamente, ni con los guerrilleros de Cristo Rey, que eran los que venían a pegarnos a nosotros, pero tampoco con los hermanos mayores progres que nos veían, no nos respetaban nada y no nos daban nuestro sitio, y justo ellos que tenían que haber sido los... Se supone que eran los guays y los que querían que todo el mundo tuviera su espacio, era mentira, lo que querían era tener el espacio de ellos y ya está. Y eso me pasaba a mí con 14 y probablemente le pasaba a Pedro, al que los querejetas y gente ya muy institucionalizada no tomaba en absoluto en serio en su momento, ¿no? Entonces Pablo
venía de la fotografía, venía de Nueva Lente, que era una revista de fotografía, venía de intentar también transmitir la enseñanza de la fotografía, de una fotografía académica, de estudio, pero a Pablo le gustaba mucho lo que era la cámara colgada y vivirla. Y hay mucho trabajo de Pablo que se ve en la exposición, que es de estudio, que es con sus fondos, con sus filtros, con sus luces, tanto para una portada, que era un encargo, como porque estaba allí con los amigos y decía, venga, voy a montar un escenario, vamos a hacer unas fotos. Pero hay mucha foto de Pablo que es como si estuviera ahora aquí. Y este momento se quedaba retratado en el tiempo porque la cámara de Pablo estaba ahí. Es verdaderamente, es como un retratista de época, porque él ha reflejado muy bien lo que es un momento determinado de una ciudad, de un país, entre unas personas determinadas. Existe el documento gracias a Pablo. Entonces, en Pablo hay fotografía artística y hay una fotografía que yo casi llamaría de documento. Es casi como, no sé, como la maleta de Capra, pero de los 80. Sí, sí, sí. De los 70. Cuando te ves en tu fiesta de mayoría de edad, en tu fiesta de cumpleaños de los ya. 18 cumpleaños... Es que la foto que está aquí en la exposición, me acabo de dar cuenta, una foto en blanco y negro, que es el día que cumplía 18 años. Pues os parecerá una tontería, yo no sé cómo será ahora, pero era una liberación llegar a los 18, porque legalmente podías hacer lo que quisieras, que supongo que sigue siendo igual, pero no es porque yo no hiciera lo que quisiera. Ya no estaba en Caca Deluxe, ya estaba en Los Pegamoides, ya había hecho la película con Pedro, ya había hecho la película con Pedro. Tú con 13 años estabas... Con 13, 14 ya estabas haciendo un poco... Con 13, 14 empiezo yo a descubrir que me gusta más esas músicas. Y además no solo la música, es un poco lo que tú crees que es la forma de vida asociada a esa música. O sea, es todo una imaginería. Sí, pero que no tuviste freno, un freno familiar a eso, no, a relacionarte, a empezar no, a hacer amigos, mi madre fue muy sensata, siempre decía, los Caca Deluxe ensayábamos en mi dormitorio para que mi madre nos viera. Y luego mi madre decía, pero estos son... Y eran Carlos, Nacho, que eran unos pedazos de pan. ¿Qué decía tu madre estos? Mi madre decía, pues eran unos pedazos de pan, estos no... Ya ves tú. Entonces mi madre un poco, pues a ver, cosa de madre, de si conozco a los chicos y veo que están bien, pues no pasa nada. La primera vez que tuve que ir a tocar fuera de Madrid a un festival en Castelldefels, en Barcelona, un amigo nuestro, Juan Pérez de Ayala, que es un escritor que era mayor, fue y le pidió permiso a mi madre para que me dejara ir. El primer contrato discográfico mío con la discográfica está firmado por mi madre, entonces eso es una pesadez. Tienes ganas de tener 18 para firmar tu propio contrato discográfico y no tener que depender de nadie o para lo que sea. Está muy bien y además ser hija de padres divorciados, y me imagino que eso no cambia, siempre es una especie de amenaza. Mi madre me decía, es que si te portas mal va a venir tu padre y te va a llevar a México y se va a acabar lo de la música. Yo pensaba, vaya hombre, pues me tendré que portar bien. Entonces, este juego que hacen los padres del poli malo siempre es el que no está y te lo echan así un poco encima. Se acabó con 18 años. Pero te portaste bien más o menos, ¿no? Me porté. La bola de cristal, ¿no? que llegó más o menos después, no sé si en el 84. ¿No? Ya cuando llega la bola de cristal, que es el 84, nosotros empezamos con Caca Deluxe en el 77 sí. Uh-huh. Y Pegamoides empieza en el 78 y termina en el 82. Estábamos ya en Dinarama sí. Y además la bola de cristal coincide... todos esos años que estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, en realidad todo es muy underground. Quiero decir que ahora tú lo puedes leer en un libro, pero éramos 20 personas en un concierto. Las mismas 20 que estaban de público hoy aquí iban mañana al concierto. Y yo entonces mañana iba de público al concierto de mi amigo. O exponía un pintor y ibas a la exposición. Éramos como una bolita de personas que nos movíamos entre unos y otros. Pero a partir del 84, 85, hay un cambio cualitativo y cuantitativo. Sí, lo que te iba a decir es que siempre se ha dicho en lo que es la historia de la música española que
o el análisis de tu carrera, que tu presencia televisiva fue muy importante para eso también. ¿Tú notas no lo sé, fue a la vez, porque fue simultánea al despegue también. Nosotros ya con Pegamoides habíamos ido superventas, sí. Habíamos ido Canción del Verano, todo lo que tú quieras. Pero el despegue gordo, pero no solo para nosotros, para todo el concepto este que estamos manejando, es más de mediados de los 80, que es cuando realmente ya... Cuaja. No, cuaja, pero tampoco ya hay mucho más. Cada uno ya está profesionalizado. Uh-huh. Y probablemente porque está profesionalizado, cuaja. Pero ya no es lo mismo que al principio. La Bola de Cristal coincide con El Deseo Carnal, de Dinarama, que es un disco que vendió, no sé, 1 millón de discos en su momento, lo que fuera. Coincide con El que echo yo para merecer esto, de Pedro, que también es un momento de despegue para Pedro. Coincide con La Edad de Oro en televisión, que es... Si la Bola de Cristal era como el día, La Edad de Oro era el némesis, era el otro lado. Era un programa en directo, por la noche, con grupos, con pintores, con poetas, con escritores, y los dos eran un poquito un reflejo de lo que estaba pasando. ¿Cómo te llega? Lo que me gustaría saber es cómo te llega la oferta de hacer tele y qué es lo primero que piensas cuando te lo plantean. Pues a mí, yo ya televisión había hecho porque me hacían entrevistas cuando presentabas un disco, cuando hacías un concierto, los programas musicales. Había incluso participado en un programa que se llamaba... ¿Cómo se llamaba el de Balvin? La Clave. La Clave, perdón. En La Clave, eso que hoy en día llaman contertulio, pues ya existía. Ibas tú a La Clave, hablabas de un tema, pero yo nunca había presentado un programa. Pues la directora Lolo Rico, en vez de quedarse, ya presentó un proyecto... Que, por cierto, perdón, voy a hacer un paréntesis, está muy bien lo de Barrio Sésamo a La Bola de Cristal, pero en el fondo están las mismas personas implicadas, porque la persona que creó a Spinetti, porque Spinetti no es la gallina caponata que viene de fuera, Spinetti es un personaje de aquí, la persona que creó a Spinetti, que estaba en el departamento de infantiles, como no es exactamente una psicóloga, pero sí es una especialista en comportamiento infantil, formaba parte del equipo de La Bola de Cristal. Entonces, hay mucho en Spinetti ya de aquello, era un niño ya, no era un niño bien educado, ya tenía un poco la visión de lo que venía después. Pues Lolo Rico me pide que presente el programa, me cuenta al principio Santiago Userón, que luego solo cantó algunas canciones, también tenía que haber participado un poco más, o sea que era un proyecto un poco colectivo de una serie de personas que no éramos profesionales de la televisión. Oye, yo dije que sí, porque a mí la televisión me gusta mucho. Me gusta mucho verla y me gusta mucho hacerla. Ya sabía entonces que me gustaba hacerla sin haberla hecho, pero no sabía cómo lo haría. Y ahí empieza todo. Eso es lo que te quería preguntar. Tu gusto, digamos, por los más media, bueno, te gustan las revistas, los fanzines, todo eso te gustaba, pero la tele ya te gustaba también. Yo ahí sí que veo que es una cosa muy no generacional conmigo, porque la gente de mi edad en España... no tenía tampoco mucha cultura televisiva porque es que teníais un canal de televisión, un canal y medio. Entonces, claro, comprendo que no hubiera mucha cultura televisiva. Yo en México tenía como 8 y tenía televisión en color en mi habitación en el año 72. Consumía mucha televisión, consumía series, consumía infantiles, consumía hasta las telenovelas que veían mi madre y mi abuela. Lo consumía todo y me gustaba. Aquí es algo posterior, es algo que viene ya de alguna generación posterior. Y de hecho, cuando yo llego a Televisión Española a hacer La Bola, había un poco de dogmatismo progre en el equipo, porque lo que molaba era el cine, no la tele. Entonces te dabas cuenta que a veces los guionistas, un poco que estaban en televisión, porque bueno, porque no les quedaba más remedio, pero lo que querían era hacer cine. Los cámaras, pues suspiraban porque algún día hacer una película y no seguir siendo funcionarios de televisión. La tele nunca ha sido algo muy bien visto entre los críticos más sesudos. Uh-huh. Hoy en día sí, tenemos críticos de televisión estupendos, uh-huh, y hay una cultura de la tele. Y esto me viene del pop. Tú antes has dicho que para definirme, sí, has usado la palabra pop, y está muy bien, porque el pop es eso, la cultura popular, la televisión, los cómics. Yo empecé a leer, aprendí a leer leyendo cómics de Batman y también de la pequeña Lulu. Hablábamos, uh-huh, antes de lo de la cultura norteamericana, que aquí igual era un poco como anatema, ¿no? Pues... había dos mundos, los que los desconocían, porque aquí América no sé lo que era un desconocido, y para los otros era el imperialismo yanqui.
Entonces, pues era una cosa, yo venía totalmente colonizada, vamos, yo estudiaba en un colegio norteamericano, entonces no encontraba el conflicto por ningún lado. Y respecto a la bola de cristal, Lolo Rico comentaba alguna vez, bueno, yo se lo escuché comentar, que hoy en día, y es algo que puede pensar cualquier persona, que hoy en día sería impensable un programa como ese, ¿no? En una televisión pública. Pues ni pública, bueno, ni privada. Ni privada, sí, claro. Pero los argumentos han cambiado. Nosotros tuvimos muchos problemas de censura. No al principio de la bola, curiosamente. Al final, en la época Miró. En la época de Pilar Miró fue la primera vez que se pidieron los guiones de la bola para leerlos antes de emitirlos, cosa que no había ocurrido en 3 años de programa. Pero era un tipo de control diferente. Hoy el control es económico. De verdad que es así. El control es la audiencia. Esa cosa tan rara de los medidores de audiencia que ninguno sabemos de verdad cómo funcionan, pero que marcan la vida de un programa. Si vosotros vierais los primeros programas de La Bola de Cristal eran bastante regulares, porque La Bola fue cambiando todo el rato y La Bola que todos recordamos es La Bola de un año después, que ya había, al principio había presentadores de continuidad, impuestos por televisión, desaparecieron a los 3 meses, pero a los 3 meses. Uh-huh. Hoy en día ningún programa le dan la oportunidad de crecer y de evolucionar y de encontrarse 3 meses. Te dan una semana de audiencia y fuera. Es una censura económica, realmente es una censura de audiencia. Lo que pasa es que también resulta difícil pensar hoy en día en un programa infantil, bueno, que juegue con los eslogans aquellos de viva el mal, viva el capital, que enseguida, ahora mismo, en el aquí y ahora, se montaría rápidamente una polémica en Twitter, la gente protestaría. Hoy se montaría una polémica por todo. Sí. Se monta una polémica, sí, por todo. No solamente La Bola de Cristal. Piensa, y voy a ser fina al decirlo, para los que hayáis visto Pepi, Lucy y Bob, no voy a dar más datos, la escena de la lluvia dorada. De acuerdo. Primer día de rodaje, yo tenía 15 años. O sea, es ilegal. ¿Vale? No des ideas porque igual te denuncian ahora, como le pasó a Crae, ¿no? Igual le quitan a mi madre ahora la custodia a estas alturas. A ver, Pepi, Lucy y Bob no se podría rodar ahora. No solamente por el hecho de una menor haciendo la lluvia dorada, etcétera, etcétera. ¿Era maltrato a la mujer? Bueno, de hecho, hasta cuando se estrenó Átame, tuvimos... Yo recuerdo un montón de reseñas que leíamos sobre la vejación a la mujer. Lo políticamente correcto también es la nueva censura. He hablado antes de la censura que te da la audiencia. Nadie se atreve a hacer nada que no crea que no va a funcionar. Han desaparecido La Bola de Cristal y La Edad de Oro. No eran más que ejemplos de los programas que ya había en televisión, pero hechos por otra gente. Eran magazines. Y había otros magazines, por la tarde había un magazine donde pues hablaban de, pues salía Rocío Jurado y después salía una escritora y salía Corín Tellado, era lo mismo en otro tipo de cultura, pero existía. Y llegaba un señor y llegaba, yo qué sé, Vargas Llosa y le entrevistaban un ratito por la tarde en la sobremesa. Eso ha desaparecido, no solamente por lo más underground, sino también por lo menos underground. Esas cosas no venden fuera, la música ha desaparecido. La música está considerada anatema en los medidores de audiencia, o sea, tienen comprobado que si tú metes un playback en un programa de televisión, al minuto la gente se ha ido a otro... No sé cómo lo comprueban, además, porque a mí que me lo expliquen, pero bueno, se supone que la gente salió huyendo. Y entonces había este tipo de magazines. Y todo lo que tú estás diciendo, nosotros en La Bola solo tuvimos una señora, que se me ha olvidado cómo se llama, bueno, de una asociación de familias cristianas, era una asociación que en su momento hacía mucho ruido, era la única que llamaba todos los sábados, porque yo llevaba un pendiente que era un crucifijo, y venga que yo con el pendiente del crucifijo, pero la mujer, pues no pasó nada. Pero que es verdad que lo que dices ahora, y ahora hay una especie de dictadura de los twitters, dictadura de lo políticamente correcto, dictadura de lo que está mal, de lo que te tienes que retractar, de También tiene algo que ver, decías lo de las audiencias, también es con el hecho de medir, de cuantificar todo, ¿no? Sí. ¿Vales tantos seguidores según tienes o tantos retweets o tantas sí, sí, vistas? Cuando nosotros empezamos, que eso la gente no lo puede entender hoy,
los grupos que empezaban, la gente que empezaba a hacer cine o que empezaba a hacer ropa, no tenías ninguna expectativa. Y no lo digo como algo derrotista. Un grupito de 20, un cogollín ahí pequeño. Y aparte ya del cogollín, porque luego, claro que empezaba a haber gente, no solamente en Madrid, en todas partes, pero la gente no tenía la expectativa de voy a grabar un disco para... Bueno, ni siquiera tenía la expectativa de voy a grabar un disco. Pero vamos, voy a grabar un disco para venderlo o para tocar en el Festival de Benicàssim o para sonar en iTunes. No, no había expectativas. Entonces era todo más natural. Yo no sé cómo será empezar hoy en día, pero entiendo que hay una serie de metas o supuestas metas que se supone que puedes alcanzar y que probablemente te equivocan. Porque las metas son las que tú quieras para ti, ¿no? No tiene que haber unas metas impuestas desde fuera. Con el paso del tiempo, claro, lo que hablábamos antes de la mitificación, de idealizar los momentos, bueno, tratando de quitar todas las capas y demás, ¿tú qué juicio haces a aquellos años y también a las intenciones que teníais vosotros, que entiendo que serían distintas en cada persona, pero quizá no había esa... No estabais tan conscientes de hacer ninguna revolución o de cambiar nada, sino... No, estábamos conscientes de querer hacer lo que a nosotros nos parecía que era más total que lo que veíamos a nuestro alrededor. Es casi una... Por eso era tan multidisciplinar. Porque, de hecho, nosotros a la vez de hacer el primer grupo, que es Caca Deluxe, éramos un fanzine. Porque también queríamos contar en una revista lo que nos gustaba, hacer crítica de los discos que nos comprábamos en Londres, Carlos dibujar sus viñetas. Yo creo que era como mirar y decir, no me gustan las revistas que hay, no me gustan los grupos que hay, no me gusta la ropa que hay, la voy a hacer yo. Era necesidad de crear de la nada un mundo, aunque fuera así pequeñito, que te gustara más a ti. Y yo creo que esa era la única perspectiva y la única iniciativa y la única ambición y la única pretensión. Y luego, eso, no te voy a decir que te vas profesionalizando y tienes un rigor en tu profesión, pero no pierdes nunca esa visión de que lo que estás haciendo no deja de ser más que lo que... El propio hecho de hacerlo ya es lo que tiene valor, independientemente de las consecuencias, de lo bueno, de lo malo, de los números, de las ventas, del público, de todo. Y no había tampoco, por tanto, porque por ejemplo en La Bola de Cristal sí había un intento de, bueno, Lolo Rico lo decía, de ideologizar, o bueno, había una cuestión política. Sí, la había, sí. Fuerte, por lo menos en La Bola sí la había. A nosotros nos daba un poco de risa, la verdad. Que no sepa de Lolo, si me oye. Nos daba un poco de risa, pero nosotros pasábamos totalmente de eso. Eso era precisamente lo que nos parecía que nuestros hermanos mayores nos habían dado la espalda, y es verdad. Es totalmente verdad. Pero ya habían pasado unos años y estaba todo más normalizado. Pero esa especie de discurso, un poco panfletario, quedaba muy gracioso en los electroduendes. Pero nosotros digo, Nacho, Carlos, un poco mi mundo, decíamos como, qué rollo. Pero en general, el movimiento, lo que fue la movida, lo que fueron los 80... ¿Crees que se le puede ahora, no sé, hacer el juicio de decir, oye, pues aquellos años a lo mejor adormecieron a la sociedad o les rebajaron sus necesidades de estar atentos, de pelear por sus derechos? ¿Crees que se puede...? No, la sociedad se adormece en cuanto se pone cómoda. Es inevitable. Si a ti te dejan dormir 12 horas, no vas a querer dormir 6. Estarías loco. Bueno, hay gente que te gustará mucho el café. No sé. La sociedad se acomoda cuando llega el bienestar. Y al principio, porque se nos olvida, hay un cine maravilloso que es el cine de Eloy de la Iglesia, que refleja muy bien lo que nos bombardeaban en ese momento. Y es la juventud no tiene futuro. Se parecía mucho al momento inglés del No Future de los Sex Pistols. La juventud está toda enganchada al caballo. En el extrarradio no hay para comer. Los jóvenes no pueden acceder a nada. Y era un tipo de vida que existía, que era un poco el rock urbano más de extrarradio que se hacía en el momento. ¿Y qué era más real? ¿Ese rock urbano o la realidad de Eloy de la Iglesia? O la realidad de los que estaban empezando a hacer un pop comercial que no tenía, o la realidad de Loquillo y su idea de... Todos son realidades que son verdad. Entonces, yo creo que más que a política, lo que era
era muy sensato pensar que no podías posicionarte porque no podías posicionarte, porque todos te parecían un cuadro. Y lo que había era mucho respeto, porque yo me recuerdo en Caca Deluxe tocando para la joven Guardia Roja, que era un partido maoísta, y nuestro cantante era el zurdo, que era de Falange. ¿Algún problema? Ninguno. Entonces ahí estaban los de la joven Guardia Roja con sus banderas, Alberto García Lix haciendo fotos, porque hay muchas fotos de ese día que tocamos para una fiesta de la joven Guardia Roja, y el zurdo cantando. Y entre nosotros no había esos problemas, y te estoy hablando probablemente de la única persona que podía pensar que tenía algún tipo de filiación política. Nos parecía como del 19, toda la segmentación izquierda, es que es del 19, eso, izquierda, derecha, ¿eh? ¿Qué es esto? Nosotros, nuestro Dios no era ni Primo de Rivera, ni era Lenin, era Warhol. Comprendedme, o sea, nos interesaba muchísimo más Joe de Alessandro y la utilización del pop y del arte en conjunto con el capitalismo y con otras cosas. Estábamos en otra completamente distinta. Nosotros, digo, nuestro grupo más cercano. Tú siempre has dicho que eres muy del siglo XX. Sí, soy muy del siglo XX, llegado al XXI. O sea, me he dado cuenta que todas las cosas, obviamente, que son tu base y que son las que te asientan cuando eres más pequeño, claro que son del siglo XX, pero me doy cuenta que las cosas que de momento van llegando en el siglo XXI, que son todas pues, una maravilla de adelantos tecnológicos, tampoco me ofrecen más que la cuestión tecnológica. La tecnología nunca puede ser una cosa estimulante, la tecnología es útil, es más útil echártelo en este vaso que cogerlo así con la manita y bebértelo, pero eso no puede sustituir al hecho creativo de hacer un vaso bonito. El arte es otra cosa, la cultura es otra cosa y hasta el entretenimiento es otra cosa. Yo me siento más cómoda con cómo funcionaba todo a finales del siglo XX. Hablabas hace un momento, cuando hablabas del odio a la Iglesia, del extrarradio y demás. Sí. ¿Se puede hacer la lectura de la movida en términos de clase social? De que... No puedes hacerla ni de clase social ni de edad. Y además, quizás solo pudo pasar, que no pasó solo en Madrid, pero quizás se ejemplifica Madrid, porque Madrid era y sigue siendo una ciudad donde si tú vas no te van a preguntar nadie de dónde eres. A ver, yo supongo que al cabo del tiempo supe que Fabio era de Ciudad Pegaso. Ciudad Pegaso era la ciudad que se construyó para los obreros y trabajadores de la empresa Pegaso de camiones. O, bueno, pues sabías que el padre de Nacho era un ortodoncista de renombre. O, bueno, el padre de Carlos era obvio que era Luis García Berlanga. Está todo mezclado, pero totalmente mezcladas las clases sociales, la procedencia en el sentido más amplio. Yo de México, el otro de Calzada de Calatrava y todo. Y la edad. Ya te digo, los más pequeños éramos yo con 14, Bernardo Boneche con 13, que era un año más pequeño que yo, y luego, pues yo no sé si Pedro ya tendría 30 o tendría 20 y tantos, y no hay. Yo creo que es más un cajón desastre de los que no encajaban. No encajaban con el dogma, con el dogma de unos y con el dogma de otros. Con las etiquetas que había. Con las etiquetas que había, y que no solamente eran las políticas, porque también estaba la etiqueta del kinky, que a mí como cosa antropológica me encanta. Sí, sí. Pues son las películas de Eloy y todo eso. Pero no era nuestro mundo tampoco, claro. Aunque algún kinky teníamos por ahí tocando la guitarra de Moratalaz, y no, pues ya está, Enrique Sierra era de Moratalaz, y era bastante kinky, y luego ya con Radio Futura y eso fue por otros lados, pero estaba todo mezclado, Decías que Madrid lo bueno que tenía era que nadie te preguntaba de dónde eras, sin embargo, te quería preguntar, ¿qué pasó con Tino Casal, para que no acabara siendo quizá aceptado o reconocido dentro de la movida como artista quizá de la movida? Pues quizá Tino era más mayor. O sea, no, había, aquí hay, todos nos mezclábamos, pero obviamente había una especie de empuje que sí que pues, las Costus, Tino, eran un poco más mayorcitos, Pedro. Entonces, bueno, ellos sí tenían un pasado. Nosotros no teníamos pasado, teníamos el colegio. O sea, nuestro pasado era la EGB.
ellos tenían un pasado musical, un pasado de teatro, en el caso de Pedro. Entonces, bueno, no eran exactamente lo mismo que tú, aunque eran personas que tú admirabas porque eran más mayores, pero congeniabas con ellos. Y luego Tino no era nada minoritario ni nada underground. Entonces, Tino nunca se planteó ser un cantante underground que cantara en Rockola un día. No, Tino quería grandes superproducciones, sus discos son superproducciones. Como productor y como artista, él quería ser como Duran Duran o como Visage, y quería, como Bowie, llevar una pared de neones detrás. Cuando vio esa gira de Bowie, moría Tino por tener una pared de neones detrás. Tino no quería ser underground, Tino quería algo grande, algo costoso. Entonces estábamos en España, grande y costoso, en España y con clase en España en ese momento. Pues no era el momento para Tino, me parece. Pero y no hay más que ver los vídeos de Tino. Por lo menos se preocupaba, que es una cosa que nosotros respetábamos mucho, cuando hacía un playback en televisión. Vestía a todos, llevaba los sillones, ponía las luces, se preocupaba de hacer un decorado para que aquello se pareciera un poquito más al cutrerío de plató que le habían puesto allí en televisión, y que aquello no había manera de manejarlo. ¿Qué estaría haciendo hoy Tino? Produciendo. Sí, ¿eh? Seguro. Tino ya era un productor, sí, en ese momento, y probablemente estaría produciendo. Yo creo que hubiera acabado en Miami, porque por la conexión Capi, que eran muy amigos, estaría produciendo seguramente grupos, yo qué sé, bueno, grupos de todo tipo, porque Tino produjo a Ubus. Sí, quiero, sí, decir, sí, que Tino ha producido todo tipo de música. Uh-huh. Hay, hay una... Bueno, estamos aquí charlando, sí, pero creo que hay, sí, micros por ahí, y en cualquier momento podéis interrumpirnos y podéis ir haciendo, sí, las Nos preguntas. Vemos mucho, quizá para, bueno, cuando empecéis a preguntar, vamos a pedir que suban la luz un poco, bueno, y ya... Voy a preguntarte sobre una cosa y, vale, y después vamos a ver si alguien ya tiene alguna pregunta y las vamos intercalando. Vale, os vais animando. ¿De alguna forma tú abriste o fuiste una de las personas que abrió un territorio hasta entonces vetado a las chicas como podía ser el rock? ¿Te sientes pionera en ese papel? ¿Te sientes en ese papel? O sea, yo no me siento pionera, bueno, pero es que era un momento en que todo era pionero. Quiero decir que, a ver, no es por quitarme mérito, pero es que en ese momento es muy fácil ser pionero, porque todo era nuevo, todo era novedad. Y sí que... Te hablo esto de la cuestión de género, que, sí, igual a ti no te interesa tanto, no lo sé. Es que no bien. La siento, porque, claro, desde los 14 años estoy mariconeando, estoy en otro mundo, nunca he sentido, siempre lo digo, y me dicen, mira, es que es verdad, nunca he visto en las chicas con las que nos hemos movido, la condición sexual de las personas con las que nos hemos movido, nunca ha condicionado nada, nada. Ya sé que yo he vivido en un mundo distinto, el que yo me he querido crear, porque yo he hecho el esfuerzo por crearme un mundo donde eso sea así. Ya sé que hay otro mundo ahí fuera, ya lo sé, pero esto no ha jugado papel en nada de lo que estamos hablando. O sea, aquí no hay nadie... Y además teníamos una cultura y un respeto por otras personas que venían de atrás, por ejemplo, la pintora Maruja Mayo. Para nosotros era un referente y era mujer. Creo que nunca tuvimos esa... Pero no porque hiciéramos activamente, no, vamos a no pensar en esto, es porque no te sale, porque no lo estás viendo. Y no tengo yo una conciencia... Vamos, que no me parece importante reseñar que porque sea una mujer haya ido antes o haya ido después. Esa cosa como de los grupos de chicas sigue siendo separatista. En el, sí, momento que reseñas, ya lo sé, el Día de la Mujer, el Día del Orgullo Gay, ya estamos separando, haciendo que haya una especie de realidad separada, que existe precisamente porque la realidad separada probablemente existe. Pero yo nunca lo he visto así. Uh-huh. Y no me voy a dar el mérito porque es que no lo siento así. Sí, sí, pero bueno, la historia también ha sido... También piensa, no era ni mujer, era niña, tenía 14 años. O sea, eso sí lo veo más chocante en un momento dado que el ser hombre o mujer. El hacer todo aquello con 14 o con 13 años. La cuestión de que no hubiese menos grupos de chicas tampoco era una cuestión que se planteara. No, y sigue siendo, a ver, yo creo que hoy en día, yo no sé, es que, claro, las estadísticas son tan extrañas
Y cuando empezó la música electrónica siempre decíamos, las chicas siguen siendo groupies de cabina, yo he sido groupie de cabina, o sea que te lo digo con que lo sé. Todo, solo pinchaban chicos y las chicas, y ahora pues pinchan las chicas, pinchan los chicos. Lo siento, es que no lo puedo ver así. Bueno, ¿hay alguna pregunta por ahí? Hola. Buenas tardes. Tengo especial curiosidad por preguntarle, usted con toda la trayectoria que empezó desde jovencita, eran tiempos de cambio, como bien ha dicho, España estaba en una situación que estaba viendo muchísima transición, fueron tiempos muy difíciles, para ustedes fue algo muy difícil. Y consiguieron algo que creo que generaciones que yo tengo conocimiento de causa, no, la juventud no hemos conseguido hacer. Desde la movida madrileña y todo ese aporte musical, de programas y demás, ha habido un cambio que se ha estancado, no hemos evolucionado. ¿Usted considera que la gente joven de hoy en día no tiene esas inquietudes que ustedes tenían en aquel entonces, que estamos como más acomodados o tenemos menos preocupación por ese tipo de cosas, cultura, aportar algo que sea nuevo, ¿no? Lo que usted ha comentado, no nos gusta la ropa, vamos a crearlo, ¿no? Yo creo que eso siempre es igual y siempre es patrimonio de unos poquitos, que es el underground, lo alternativo. Lo que pasó en ese momento es que lo underground y lo alternativo, como no había otra cosa, se convirtió como en dogma. Porque había un solo canal de televisión, porque había menos medios de comunicación, porque venía muy bien para vender la imagen de esa España nueva y cambiante. Por lo que sea, lo que hacíamos, que no dejaba de ser una marcianada, se convirtió en una norma. Y esa marcianada se convirtió en, no en uno, en dos programas de televisión, en La Bola de Cristal y en La Edad de Oro. Y eso se veía reflejado en el cine. Antes hablaba del año 85. En el año 85 España se llena de periodistas extranjeros que vienen a visitar España 10 años después de la muerte de Franco. Y dan esta imagen como de... Tenían unas listas que eran un choteo, porque eran orden alfabético de a quién tenían que entrevistar. Y empezaban por la A. Agatha Ruiz de la Prada, Alaska, Almodóvar, llegaban hasta la Z, los nuevos personajes de España. Entonces, todo eso se vio, pero no era colectivo. ¿Y qué te preguntaban aquellos periodistas? Pues supongo que lo que estamos hablando ahí, cómo has vivido este cambio de tiempo, cómo ha cambiado España, qué está pasando. Alguna cosa era un poco estética, porque venían un poco por la estética, y alguna era más profunda. Lo que te quiero decir es que en ese momento a todo el mundo le pareció que tenía que participar de eso. Cuando digo todo el mundo, digo el público mayoritario. Y de repente los grupos pasamos de tocar en sitios pequeños y tocábamos en sitios más grandes. Y Loquillo, y yo, y los Gabinete, y la gente, se estrenaba una película de Pedro y no íbamos ya a las 25 marcianas, iba todo el mundo. Y yo creo que hasta si decían, no has ido a ver una película de Almodóvar, quedabas como que eras antigua. Estaba como mal visto de repente no ser moderno, no querer participar del cambio, no abrir un bar en tu pueblo por la noche, no poner no sé qué música. Fue como una fiebre colectiva, pero... Lo que nosotros hacemos, lo que hace siempre la gente que está cambiando las cosas, no es mayoritario, siempre es minoritario. Y en aquel momento tuvo eco en los medios de comunicación. También porque era noticia, es decir, era noticia que una persona va a hacer una película, este grupo viene a tocar a Avilés, hoy en día tocan grupos, se hacen desfiles de moda, es más normal, no hay noticia en que haya un panorama cultural, que eso es muy bueno, quiere decir que está más normalizado. Y también hay una diferencia en el mensaje colectivo social. A finales de los 70, a principios de los 80, sí que nos decían esto de no hay futuro, la juventud está toda pillada, el avión... Bueno, me acuerdo, hay el índice de, ¿cómo se llama?, de violencia callejera, no puede usted salir a la calle, lo van a matar, lo van a pinchar. Pero eso, a mediados de los 80, el mensaje había cambiado. El mensaje era Madrid, de Madrid al cielo. De toda la vida, pero no, Madrid, capital del mundo, pues ni tanto ni tan calvo. Claro, Madrid era total, pero no era la capital del mundo. Señora, viaje usted, vaya a Nueva York, vaya a Londres. No, entonces...
Entonces, de repente, era como una imagen que se había vendido y, de repente, no teníamos crisis, había trabajo, más o menos todo iba bien, qué guay somos, estamos teniendo una cultura propia, estamos saliendo de un bache, hemos hecho una transición muy decente que todos los países nos aceptan y vivíamos como un sueño. Y ahora lo que nos venden es lo contrario. O sea, tú eras joven en el 85 y aunque tú creyeras que querías diseñar un trapito, pero más o menos había una cosa como de, oye, si Alaska ha grabado un disco, igual lo puedo grabar yo. Si Pedro Almodóvar ha hecho una película y está yendo público, a lo mejor había una cosa que tú veías que tenía salida. Yo no tengo hoy 20 años, pero estoy segura que si tienes 20 años hoy en día, probablemente todo te dice que no tiene salida. Te lo están diciendo 24 horas al día en los medios de comunicación. Y además estás condicionado por una serie de estadísticas que a lo mejor no son las tuyas. A ver, yo nunca he tenido un contrato de trabajo, yo no tengo paro. Yo, cuando ya nos hicieron cotizar de autónomos, pues soy autónoma, pero que no, mis perspectivas de vida ni iban entonces ni van ahora con la cosa macroeconómica ni microeconómica ni nada. Y probablemente lo que tendríamos todos es que pensar que no tenemos por qué. Que ya sé que al que está en paro lo que le estoy diciendo, muy bien, cuéntame otra cosa. Pero que el mensaje era otro. Entonces el mensaje era todos somos la bomba, la moda de España. Se crean las primeras pasarelas de moda, la moda de España. Nada reventó nunca, por cierto. En España somos muy de burbuja. Burbuja inmobiliaria, burbuja de la movida, burbuja de todo. Aquí todo a lo grande y luego nunca cuaja. Pero ahora es que el mensaje que te llega siendo joven es el contrario. Pues a lo mejor es el mensaje que les llegaba a los chicos de finales de los 70. Pero yo me acuerdo de los chicos alternativos de finales de los 70, que es que era otro mundo, que no tenían así muchas salidas, iban a hacer la vendimia a Francia porque eran como más hippies, trabajaban un año y luego pasaban en Ibiza, tirados en un catre el resto del año. El mundo ha cambiado mucho, no se puede hablar igual. Estamos en un momento muy crudo porque parece que no hay salida, pero yo creo que lo que tenemos que dejar de escuchar tanto amplificador de la desgracia y del mal rollo que nos quieren meter, porque está muy bien que tengamos miedo también, es súper total que tengamos miedo y que no nos atrevamos a movernos, viene fenomenal. A nosotros no, pero a ellos les viene fenomenal. Porque también es cierto, que no sé cómo las contemplas tú, que hay muchas escenas muy pequeñitas que siguen con muy buena salud, pero si es el rap, el hardcore, no sé qué. Mira, también eso sigue existiendo, eso que decías tú. Sigue existiendo, y no solamente los festivales grandes que todos conocemos, y el Festival de Benicassim. En todas las localidades hay pequeños festivales de rock de garaje, de raperos, de disc jockeys. Semana de la Moda en Santander acaba de haber una noche de la moda. ¿Por qué? Porque hay iniciativa de unas personas que se preocupan por hacerla. Dos chicos, ya está. No hace falta más. Dos chicos que de repente lo hagan. Y esa es la manera un poco de salir adelante. Pero es un problema del mensaje. Ni lo que nos vendieron de, bueno, os vais a comer el mundo porque es que España es lo máximo. Y es lo que yo hablaba cuando tú decías si se relajaron las costumbres y la atención ante el mensaje. Pues de repente te cuentan que eres la bomba, que vamos, que en Nueva York se mueren por ser como tú. Y no digo al ciudadano medio que, bueno, que tienes una vida estupenda, que la tenías, porque es verdad que España ha tenido una vida estupenda, unos horarios de trabajo bastante decentes comparados a los japoneses, pero vamos hacia China, o sea, que así que no sé lo que es esto. Otra pregunta. Aquí hay un chico. Varias. Y aquí, no sé dónde está el micro. Hola. Lo primero, guapa. Ah, gracias. Si no hubieras... Bueno, te puedo tutear, ¿no? Pues claro, no. Obvio. Igual. Si no hubieras sido cantante o artista, si no hubiera funcionado por lo que fuese, porque no vendieras, ¿qué te gustaría ser? Pues sí que te lo puedo contestar porque sí me ha pasado. Así que mi historia no es, la vida no es siempre, es como la flecha del tiempo, no es así. Cuando yo empecé de forma totalmente circunstancial, pues empezamos a funcionar y de repente, pues sí, vivimos de lo que hacíamos con la música. Hasta que cambiamos, desaparece Dinarama y formamos Fangoria y fue un proyecto raro al principio para Nacho y para mí, no tenía salida comercial,
nosotros creíamos que era lo bueno. Nosotros vivíamos, ¿ves? Cuando vives a veces tus propios paraísos artificiales, decíamos, bueno, esto va a ser la bomba porque todo el mundo es ahora, sí, todo el mundo en Londres, pero nosotros estábamos en España, aquello no le gustó a nadie. Nos quedamos sin discográfica y ¿qué hacíamos? Como ya éramos disc jockeys, como yo ya hacía televisión, como ya escribíamos en prensa, pues descubrimos eso que ahora os venden tanto que se llaman los microjobs, los microtrabajos. Pues descubrimos que teniendo como 20 microtrabajos cada uno, podíamos sacar dinero para seguir grabando nuestros discos. Cuando algo te gusta, porque además lo has dicho muy bien, ¿qué hubiera pasado si no hubieras vendido? Es que esa no es la excusa. Tú puedes seguir teniendo un grupo. Hasta si eres banquero, te quedas los fines de semana con tus amigos, ensayas y te dedicas los sábados a tocar en un bar de Avilés. Si te gusta la música y te gusta hacer eso, es un hobby y no pasa nada. Yo tengo un hobby que a veces me da mucho dinero y a veces invierto todo lo que tengo para seguir haciendo mi hobby. Así que todo eso que hago es lo que hubiera hecho, es decir, escribo, me gusta hacer radio. Tengo una vocación tardía de estudiar historia. Una carrera con unas salidas, así que no sé, como no hubiera acabado dando clases en una universidad, en un colegio, no sé qué salida. Bueno, me encantaría excavar, me vendría aquí al Sidrón a excavar con la gente, pero no sé lo que hubiera hecho, o sea, lo que he hecho. Tampoco hay que darle tantas vueltas, la vida también te va poniendo las cosas en el camino. Sí, a veces te las buscas, a veces te llegan, a veces nos obcecamos con que solo hay una... Es como las relaciones personales, te obcecas con alguien y no ves que no, hasta que tú mismo te desilusionas y ves que hay otros. La vida es muy fácil decirlo en pasado. Cuando te está pasando no es tan fácil. Es que tengo 50 años, lo puedo decir todo en pasado, casi. Por ahí hay preguntas ahí atrás. Sí, aquí. ¿Dónde estás? Hola. Hola. Nada, dos cositas nada más. Una es una pregunta que me imagino que te han ya hecho cientos de veces y tal, pero bueno, es una duda que yo tengo desde hace muchos años, que es ¿de dónde viene el nombre de Alaska? Y la otra es, por si luego no es posibilidad, trasladarte el saludo de un amigo común que se llama Roberto Carnicero. Roberto, creo que lo voy a ver mañana. Sí, lo verás mañana. Que es estudiante de historia conmigo en la UNED. Sí, señor. el nombre de Alaska viene... ¿Ves? Yo no pensaba en tener un grupo. Yo estaba en Madrid en una época en la que se hacían los fanzines en papel, que eran a fotocopias, y se vendían en El Rastro. Algunos de los autores más importantes que hay hoy en día empezaron así, Nazario, Cesepe, y yo empecé a hacer unas traducciones de unos cómics de un autor americano que se llama Robert Crumb. Y a mí mi nombre de olvido nunca me ha gustado. Y en una canción de Lou Reed, hay un momento en una parte que dice y sus amigos le llaman Alaska. Y a mí me gustó, pero no es un nombre artístico. Yo no tenía un grupo, yo no iba a ser cantante. Yo fue para firmar unas traducciones. Yo estaba, parecía que iba a acabar de periodista, porque con 13 años estaba ahí haciendo entrevistas y cosas en aquellas revistitas. Y desde entonces lo asimilé, ese nombre. Una canción hermosa y terrible. Dura. Carol, es una canción muy dura, que la gente que la conoce me dice, tú con 13 años escuchabas eso, y sí, escuchaba. También escuchaba a Gary Glitter, que era todo lo contrario, era todo fiesta y alegría, pero me gustaban las dos cosas. Veía muchas preguntas por ahí, por atrás. No, a mí no me llamaba, por suerte. Llamaba a la centralita de televisión española. Carmen algo se llamaba, y la asociación no me acuerdo, pero en su momento daba mucha guerra en todos los programas. Que había una cadena, pues los podía ver todos, claro. Ahí está. Hola, Alaska. Lo primero que te quiero decir es que me gustas como Alaska, pero también me gustas como Olvido. ¡Ay, lo de Olvido! Me refiero como persona, porque hay veces ya que admiras a un cantante, te gusta cómo canta, te gusta como en el escenario, pero luego como persona o haciendo una entrevista mismamente no te gusta. Y que a mí me encantas. Pues muchas gracias. Mira, una cosa que te quiero preguntar. ¿Cuál es el secreto para que yo, con 14 años, me volviera loca en la guardería de mi casa cantando tus canciones
Y ahora a las 9 de la mañana, cuando llevo a mi hija de 9 al colegio, bajando la ventanilla, cantándola a quien le importa. A ver, hay una cosa que son las canciones. Hay canciones que funcionan siempre si la gente tiene acceso a escucharlas. Es una cosa puramente musical. Y luego está lo otro que tú estás hablando, que es ya una cierta afinidad con la persona que las interpreta. Y a los niños también les entra o no les entra eso. Yo siempre he tenido un público pequeño, no solo por la bola, sino probablemente porque por tu manera de vestir hay unos niños a los que les vas a horrorizar y otros a los que les vas a gustar. Igual que a mí de pequeña yo estaba enamorada del señor Spock y de Herman Monster, eran los guapos para mí. No era el capitán Kirk, no, era el señor Spock. Pues son mis primeros sex symbols, antes de que yo supiera lo que era el sexo ni nada, sex symbols. Entonces tú tienes unos gustos, más o menos, las cosas te atraen, y ese gusto que yo tenía, que yo creía que yo estaba loca, descubro que no, que ahora están las Monster High y los locos eran los que no hacían muñecas como Lily Monster, que está visto que les gustan a las niñas. Me encantaría ser niña ahora para tener una Monster High. Entonces, hemos discutido esto en la comida, una cosa que tú has planteado. ¿Te puede gustar mucho un artista si no te gusta el artista? Si lees una entrevista y no te cae bien, si no te parece interesante, a mí no. A mí me puede gustar una película de alguien. Yo puedo ver una película de Bertolucci, es un ejemplo, no precisamente el mejor, porque creo que no me gusta ninguna. Bueno, El último emperador. Y no me cae nada bien Bertolucci, pero me puede gustar su película. Y hay gente que te cae muy bien y luego pues lo que hace, bueno, ay, qué simpático es, pero qué horror. Dale. Y luego, la gente que te gusta y que te gusta lo que hace es la que realmente es una influencia para ti. Y yo no lo puedo evitar, yo soy muy mitómana. Me importa mucho que la gente que me gusta de verdad, me gustan ellos, me gusta leer sus entrevistas. A mí me gustan mucho los artistas que dan entrevistas y que cuando lees una entrevista, hasta para pensar al contrario, que él no me importa que lo que diga no sea lo que yo pienso, pero digo, alguien que dice cosas, me gusta leer a la gente. Entonces no lo puedo separar. A mí lo que me gusta va unido a la persona que lo crea. Vamos a dejar, no sé, tres preguntas más o algo así. Hola. Hola. Me gustaría saber qué opinas de las redes sociales. Sabemos que a Mario el Instagram le encanta. Sí. Por televisión, ya lo sabemos. ¿Tú las utilizas, aparte de qué opinas de ellas? Aparte de cotillear la de Mario, que es muy deshonesto por mi parte, porque digo que no la uso, y encima la uso, pero la uso de forma pasiva, solo para ver lo que hacéis los demás, no para poner nada yo. A ver, hay un problema con las redes sociales. La red social, al igual que la televisión, en su momento la televisión es la caja tonta. No, la televisión no es nada, es de lo que tú rellenes el contenido. Y también ahora está el Internet. Internet ni es una maravilla ni es una porquería. Internet es una banda ancha que te lleva a mundos estupendos o a estar haciendo el tonto y criticando en un foro. Puedes elegirlo tú. Problema que hay con las redes sociales. Crean unas expectativas que no son verdad. Que no eres mi amiga porque te hagas mi amiga en Facebook. De verdad te lo digo. Es que es así. No pasa nada. Entonces, creo que es un problema de términos, del uso, de que se convierta todo en un foro. A ver, ¿para qué vas a seguir a Bisbal para decirle qué feo eres? No le sigas. Es que no lo entiendo, estás muy aburrida, tienes mucho tiempo libre, no te gusta nada en la vida, sigue a la gente que te guste, no sé. El Facebook no me gusta por el muro, porque no me gusta que alguien en mi casa, que sería si yo tuviera un perfil de Facebook, me ponga algo. ¿Por qué tienes tú que poner el cartel de tu película o la foto de tu amigo en mi muro? No, es mi muro, pondré yo lo que yo quiera, ya está. El Twitter, mira, no, tampoco. Y el Instagram es muy enganchante, porque es imagen, es bonito, ves muy bien cómo son las personas, la persona que se preocupa a lo mejor de coger un atardecer, de sacar a sus amigos, me gusta más. Y cada vez que me decido, venga, sí, me voy a hacer un perfil, porque la verdad es que son todos muy graciosos y tal, ocurre algo que digo, a la mierda, no lo hago. Lo primero, a Mario le hackearon la cuenta, fue facilísimo todo esto, es una tontería, digo, son imbéciles, tal, nada. Me calmo otra vez, me vuelvo a meter a cotillear,
le quitan a Susana Reche una foto porque salía Gandhi, el modelo, con un poquito más que se le veía. Se le quita porque eso no se permite en Instagram. Veo que a Topacio, en fin, que estamos en el siglo XXI y le dicen unas cosas a veces que es para matarlos directamente. Entonces me causa mucho rechazo ese contacto, porque además no es verdad, no porque nos conozcamos por Instagram, ni somos amigos, ni tienes derecho a decirme lo que piensas. Es que de verdad no lo toméis a mal, no me importa lo que piensas. Yo te lo pongo aquí, estoy encantada, mira, esta es mi botella de agua, te la enseño, pero si me dices, me ha encantado, pues yo te lo agradezco con mucho cariño, y me dices, no me ha gustado, pues tampoco te he preguntado, es que no sé, no quiero saber todo el rato lo que pensáis. Pero hoy en día es muy útil, porque te enteras, mira, va a haber un concierto de tal que lo ha puesto en Instagram, han puesto el cartel, no sé quién va a pinchar en tal sitio. Es el uso que se le da. No me gusta el uso que se le dan. No son las redes en sí mismas, sino el uso que se le da. ¿Alguna vez te has planteado qué hubiese sido de tu vida y, bueno, de tu carrera o de tu futuro, si no hubieses venido a España y te hubieses quedado en México? Sí que lo he pensado y no lo sé. Claro, no lo puedo saber. ¿Eh? Mario. Sí lo he pensado, pero es una ciencia ficción. Pues yo no sé si en México, por ejemplo, había muchas ventajas que en ese momento no había en España, porque había muchas posibilidades de entrar en contacto con cierta cultura, pero también era un país, pues los padres vivían, y creo que vuelven a vivir, mucho más paranoicos con la seguridad en la calle. Yo cuando llegué a España, para mí fue como un logro que podía coger el autobús sola, me dejaban, eso en México era impensable. Yo encima era rubia, decían que me iban a raptar y me iban a vender a un matrimonio norteamericano, las paranoias de los padres. Y luego hubo otra cosa que me ocurrió que también siempre me he quedado dudando. Cuando yo tenía 12 años, en el 75, mi madre decidió que nos íbamos a vivir a Nueva York. Y yo estaba feliz, no, lo siguiente, porque yo ya estaba, que si los Rolling Stones, que si no sé qué, yo ya me veía en Nueva York, yendo al apartamento donde me decían que Mick Jagger tenía una casa en Nueva York, en el Village, yo ya me veía con todo eso. A lo mejor hubiera vivido una eclosión de la música en Nueva York, nunca lo sabremos, y es que eso no lo puedes saber, no lo sabes. Lo que me ha tocado está muy bien, que me quede como estoy. Bueno, vamos. ¿Tenemos tiempo a una última, sí, por ejemplo? Sí, vamos a hacer una más. O... ¡Ay! Arriba. Los de arriba, los que no arriba, han podido, los... claro. Venga, alguien por arriba. Hola, buenas. Hola. El colegio inglés no, americano, al que ibas en México... ¿La educación era en inglés o era en castellano? Y luego, otra cosa, sí, que era muy buena la educación, la que te dieron en casa o la que te dieron en el colegio, porque siempre sirves al que tienes enfrente antes que a ti misma, ¿eh? Ah. Le doy la enhorabuena, ¿eh? Pues sí, amigo, en esos pequeños detalles se nota la educación que te dan en casa, porque esa es la educación que te dan en casa. Eso no es educación. Es educación, no es enseñarte las materias, eso es para mí es más importante. Y sí que una de las razones por las que yo he decidido no tener hijos es porque soy muy dogmática. Yo he crecido con la abuela que me enseñaba, que no sé qué, y yo qué voy a hacer con el niño, ¿en la furgoneta con Nacho y con Mario? O lo meto internado, claro, las abuelas, dejarlo con los abuelos solo tampoco, entonces he decidido que es mucho lío, que yo estoy muy bien con Nacho, con Mario y que no quiero nada. Y el colegio yo aprendí a escribir y a leer a la vez en inglés que en español, que es algo muy útil porque ni te enteras que lo estás aprendiendo. Y eso tiene gran parte de culpa también de que yo empezara a interesarme por estas cosas tan pronto, porque en España no teníamos bibliografía, ni teníamos una prensa musical muy extensa. Entonces yo me compraba las revistas americanas, inglesas, y ahí veía los grupos que iban saliendo. ¿Alguno de este lado, de arriba? Ahí. Hay un no voluntario, o sea, uno al que están obligando a preguntar, sí, sí, sí. Todos.
Bueno, antes que nada, eres muy inteligente. Para mí, más que guapa. Qué lindo eres. Has hablado mucho de la movida madrileña. Tú sabes, la movida de Barcelona, que también la hubo. Espero que explique un poco, porque tú conociste a Ocaña, sí, y Nazario. Y a Nazario, sí. ¿Puedes explicar un poco? Sí, sí. Además, simplemente es esto. Sí, Ocaña y Nazario, hay esto que se llama, hemos hablado un segundo, sí, en los 60, de la Gauche Divine, que era otra cosa. Pero a finales de los 70 también había unas personas en Barcelona que también eran los Descartes, que no encajaban con lo que estaba ocurriendo en ese momento en Barcelona. Una por mariquita, la otra por no sé qué, no encajaban. Y sí que tenían un mundo propio muy grande. Y es un mundo propio que ellos, además, estaba Mariscal en Valencia también empezando a hacer sus primeros dibujos. Y eso era lo que yo vivía con 12 años, ese tipo de prensa. Ellos encontraron una forma de difundir un poco los dibujos editando con los de Bazofia en Madrid y tal, pero era un mundo, era quizá más chiquitito que en Madrid, porque probablemente en Barcelona, hablo sin saber, ¿eh? A mí me parece que sí que te preguntaban de dónde venías y a dónde ibas, y de repente Ocaña y Nazario como que eran andaluces, ¿sabes? Y como que no eran ni jóvenes, no eran ni adolescentes, ni eran de los mayores. Estaban en una tierra muy de nadie, y a mí me parecen las personas más interesantes de la época en España. Y estaba Alberto Cardín, que es un escritor maravilloso, que también tiene unas cosas increíbles, pero eran menos todavía, y casi todos acabaron saliendo. Ocaña no pudo, pero Nazario acabó saliendo al final, dejó el apartamento de la Plaza del Rey, llegó a Barcelona con sus pinturas. No llegó a ver nada más, porque es que eran menos y estaban más incomprendidos todavía, yo creo. Yo creo que era mucho más dogmático en un momento dado el ambiente cultural, hasta el alternativo, en Barcelona a finales de los 70 que en Madrid. Supongo que eso luego cambió, pero en ese momento es mi visión, ¿eh?, desde fuera, y un poco lo que veo, porque yo, ellos sí para mí son un referente, pero no encuentro más. No sé si es por desconocimiento o porque realmente ellos y su grupo pequeño de gente, el grupo, por ejemplo, de Pierrot, de Madame Arthur, que es el mundo del travestismo, el mundo del cabaret alternativo, es en Barcelona de noche. Pero era un mundo ya que nunca se habla de él, que es el mundo que ahora hay un chico que se llama Eduardo Gion, que está estudiando toda esa época y tiene todos los archivos y es una maravilla. Es verdad que nosotros estábamos muy ligados, pero no a eso que se dice ahora el mundo gay y que son las discotecas, que bailan los chulazos y se quitan la camiseta. No, el mundo gay era el de los espectáculos de travestismo, sobre todo de la mariquita andaluza que hacía de Lola Flores y que eran divinas. Y ahí estábamos las Caca Deluxe. A ver, Caca Deluxe, uno de los primeros conciertos que nos dejaron hacer fue en el pub Nerón en Madrid, que era un pub gay. Y cuando digo gay, la gente piensa en esto gay de ahora. No, era espectáculo de travestis a la antigua usanza, cantando copla, que además era otra cosa, que la progresía renegaba de toda la cultura española que habíamos tenido hasta entonces. Por supuesto, Rafael era un facha, Lola Flores era una folclórica, el pop era comercial, y a nosotros nos fascinaba todo ese mundo y participábamos de él. Y yo creo que estas personas en Barcelona, el entorno estaba más solas que yo en Madrid, que yo creo que encontraba un poquito más de quórum. 20 o 25, pero más que dos es algo. Bueno, pues lo único que quiero es agradeceros que habéis venido hasta aquí, sobre todo agradecer a Alaska esta... Me lo he pasado muy bien. Esta charla. Me lo he pasado muy bien. Un aplauso para ella. Que a los que hayáis entrado corriendo o no hayáis estado en el centro, invitaros a que volváis para ver la exposición, porque yo creo que ilustra muy bien y vale la pena. Y mañana podéis ir a ver a Fangoria y a las Nancy Rubias. Gracias. We'll be right back.
mi tensión.